Hermanos cordenses, qué satisfacción poder constatar este hermoso postre de la creatividad y el trabajo en fortalecimiento cultural que tiene que realizar la unidad de la Amazonía. Esta institución emblemática tuvo a lo largo de muchos años también importantes nombres y personalidades en el campo educativo y aquí comenzando cada uno de los valores que son parte de la formación integral de los negocios. Escuchemos, por favor, la segunda Ritmica. Señoras y señores, a la delegación de la Unidad Educativa Tomás Oleas, esta noble institución que ha sido considerada como antorcha sagrada de la luz de ciencia y sabiduría desde su fecha de creación y que ha ido cumpliendo con su nombre durante estos años de vida institucional que se ha convertido en un establecimiento hoy en toda la Unidad Tomás Oleas. Nos invita por favor a que les acompañemos con las palmitas como una muestra de regocijo al celebrar los 128 años de autorización. Destacamos la labor de los distintos docentes, por ver esa visión de la delegación que se encuentra su rector, Juan de Guadalupe, a quien presentamos también este saludo cordial. Y así, esta nueva institución se ha permitido ir trabajando para ir obteniendo el prestigio de extensión en base al trabajo de saber y dedicado a sus autoridades y docentes. Muchísimas gracias por este voto de participación. Y que viva Conta, señores.
nuestro bello país del Ecuador. Vamos a despedir con fuerte aplauso la delegación de la Unidad Educativa Tomás Oleas.